¡Ey! ¿Qué pasa, esta manera? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo al opening en PES Minecraft. Y vamos a abrir hoy tres jugadores TOTI, ¿vale? Del TOTI de la UEFA, ¿vale? No de la FIFA, cuidado. Como ya dije, había estado metiéndome en otras cuentas, ¿vale? Simplemente para ir recibiendo jefes, ir recibiendo los representantes especiales, ¿vale? Y hoy vamos a abrirlos. Los GPs no los voy a gastar de momento, ¿vale? Los voy a guardar para cuando ya metan cosas interesantes, ¿vale? Pero sí que vamos a abrir un jugador del 11 de la UEFA, un PES Agent de estos, que también puede traerte un jugador top. De hecho, te puede tocar aquí Messi, Cristiano. Te puede tocar un jugador muy top, ¿vale? 20 posibilidades y hay cosas muy interesantes. También un jugador del Barcelona. Un FW, que no sé qué es un... Ah, bueno, sí, un delantero. Un mediocampista, un defensa y un portero, ¿vale? Básicamente nos vamos a hacer un equipo. Los GP, como he dicho, los voy a ir guardando. Vamos a hacer esto en tres cuentas, ¿vale? Vamos a abrir todos estos en tres cuentas diferentes. En la mía principal ya lo abrimos en su momento, ¿vale? De hecho, fue el primer vídeo que subí de MyClub. Y vamos a empezar. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? Empezamos por algo flojo y vamos después con lo fuerte. Porque claro, imaginaos, sacamos un portero y sacamos a Neuer, por ejemplo, ¿no? Que está en el 11 de la UEFA, ¿no? Es Neuer el portero, básicamente, sí. Pues imaginaos que sacamos a Neuer. Ya nos quitaríamos la posibilidad de sacar a Neuer aquí, es decir, más posibilidades de que toque Messi o Cristiano. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Venga, ¿por qué empezamos? A ver, es muy difícil que toque Neuer, ¿vale? Pero bueno, la posibilidad está ahí. Al igual que está de que toque después. Vale, aquí hay platas, hay dorados y hay negros. Vamos a darle por aquí, a ver si aparece uno negro, uno dorado al menos. Bueno, uno dorado al menos, venga. Un portero, vamos a ver qué portero nos toca. Keylor, me gustaría mucho Keylor, ¿eh? Me encantaría, vaya. No, no es Keylor, es Oblak. Oblak, bueno, bueno, Oblak. 64 de media, uff, esperaba que tuviese más. Bueno, no pasa nada, Oblak. Ya tenemos portero, oye. No me puedo quejar de esto. Añadimos a miembros de MyClub. Y ahora cuando acabe os enseño más o menos la plantilla, ¿vale? Básicamente solo tengo un jugador fichado que es el que te obligan a fichar con el tutorial, ¿vale? No tengo ninguno más. Todos los demás son los que te dan al comienzo. Vamos ahora con un defensa, venga. Vamos con un defensa, vamos con un defensa. A ver si nos sale una bola negra, ¿vale? Quiero un defensa top. Me gustaría un defensa top. Al menos uno dorado. No te quedes entre dos dorados, tío, no me jodas. Me ha vacilado mucho, ¿eh? Yoshida. Rareza plata, consiguió 750 puntos, vale, me parece bien, pero no, prefería uno dorado, tío. Y además ha quedado entre dos dorados, tío, es para vacilar eso un poco, ¿no? Vamos con un midfielder, vamos con un centrocampista. Vamos allá, a ver qué toca. Venga, le doy así, rápido. A ver si sale uno dorado, uno negro, no, plata, tío. ¿Cuántos platas seguidos, tío? Noble. Pues noble. De Leeds, London. Aquí no tengo licenciados los equipos, ¿vale? No sé de qué equipo es Noble. O Nobel, no sé cómo se pronunciará. Es que no sé qué jugador es y no sé de qué equipo es tampoco. Lo añadimos al equipo y ya está. Vamos con el siguiente. Y el siguiente va a ser un delantero, ¿vale? Delantero, ¿qué puede tocar? ¿Qué puede tocar? Messi, Cristiano, Suárez, Ibra, Agüero, Bale, Neymar. Todos estos con más de 90 de media. 6 jugadores. Hasta 6 jugadores con más de 90 de media. ¿Porcentaje de que toque? 2%. Esto realmente no está ajustado, ¿veis? A ver, voy a volver atrás. ¿Veis que hay 27 jugadores negros, 100 dorados y 406 platas? Pero después los porcentajes de éxito que veis a la derecha no se corresponden. Es que para nada se corresponden, vaya. Pero para nada. Un 27%, o un 27 jugadores del total, que serán unos 533. De 533, 27, no creo que sea un 2%. Para nada, es un 2%. Y eso me he dado cuenta sobre todo con el tema de los ojeadores, ¿eh? Con el tema de los ojeadores sí que me he dado cuenta. Ya avisé de que había encontrado un método para conseguir a Borja. Y bueno, de momento hay que esperar, ¿vale? De momento hay que esperar, necesito muchos ojeadores. Dije que había una posibilidad entre 12 de que me tocase Borja. Y... no, un plata, no, hombre. Bueno, nos va a salir un plata.
Básicamente hay una posibilidad entre 12, entonces necesito conseguir al menos... Voy a intentar conseguir, pues, como 5, ¿no? ¡Negredo, hombre, Negredo! ¡Negredo! ¡Álvaro! ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bueno, pues no me hace falta para nada porque ya tengo a Torres. Tengo al niño Torres, sí, tengo a Torres. Es el jugador que me tocó en el tutorial. Vale. ¿Veis? 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 Es que no se corresponde para nada. Mirad, hay casi el doble de jugadores negros que platas. Pero mirad los porcentajes. 4% de negro y 84% de plata. Cuando plata hay muchos menos que negros. Tío, a ver, si hay más negros, ¿cómo va a haber más posibilidad de que te toque un plata? Es que no tiene sentido, tío, eso está mal hecho. Eso a mí no me gusta nada. No me gusta nada. Es que no tiene sentido, es que ahí lo veis, es que no tiene sentido, tío. Si hay muchos más negros, pues por más posibilidad de que salga negro. No más posibilidad de que salga plata. Es que mirad las posibilidades que hay de que salga un plata. Cuanto plata es lo que menos hay. Konami, así no, ¿eh? Así no. Así no. Vamos a darle, porque si toca uno negro del Barça, no, es que no va a tocar uno negro. Uno dorado al menos podría haber tocado, tío. Un plata, a ver qué me sale. Alex Vidal me saldrá, o Rafinha. André Gómez es este. André Gómez es plata, tío, 79 de media. Bueno, pues un medio centro más. Vale. Vale, no sabía que André Gómez era plata. Mejor para mí. Quedan dos. Quedan dos. En este veis que sí está. En este veis que sí está bien hecho. De 11 jugadores que te pueden tocar, 10 son negros. Porcentaje de éxito de negro, 90%. Aún así es bajo. Aún así creo que es bajo. No, no sé si esos son porcentajes reales. Uno de 11 es un 9,1%. No sé. Yo diría... No puede ser. No puede ser. Pero bueno, más o menos está un poco más... es un poco más realista, ¿no? Y este igual, ¿no? Este está bien hecho también. Vamos con el PSG, que yo no sé exactamente qué es lo que te trae este. Ya lo hemos visto, que te puede tocar Messi, Cristiano, pero ¿te tocan jugadores al azar o cómo está la cosa? No sé, te tocan jugadores al azar. Está Jonathan Dos Santos, por cierto, busqué a Giovanni y Giovanni parece ser que no está en el PES. Parece ser que Giovanni no está en el PES y eso me jode. Me jode mucho. Vamos con un baloncito, vamos a ver qué sale, qué sale, qué sale, qué sale. Hay muchas posibilidades de negro. ¿Se vamos a todos los negros o qué? ¡Párate! ¡Madre mía, que no se paraba! Ojo, ojo, ojo a lo que se puede venir, ¿eh? Ojo a lo que se puede venir. Es Neymar tirándose a la piscina. ¡Es Neymar tirándose a la piscina! ¡Se estaba tirando a la piscina, tío! Tenemos a Neymar. Tenemos a Neymar. Tenemos a Neymar. Tenemos a Neymar. Sí. Tenemos a Neymar. Y ojo, porque la cosa no queda aquí. Porque es que ahora me puede salir Cristiano o Messi para acompañar a Neymar y ya se lía. Se lía completamente. Vale, lo único que no tiene que tocar es una dorada, ¿vale? Que no toque Dani Alves. Vale, toca una negra, toca una negra, toca una negra. Diestro zurdo. Zurdo, puede ser Messi, puede ser Messi. Puede ser Messi. ¡Puede ser Messi! Es James. Puede ser Messi, pero no, toca James. Del MD White. James, me has jodido, ¿eh? Me has jodido. Pensaba que iba a ser Messi. Pensaba sinceramente que iba a ser Messi, ¿eh? ¡Guau, tío! ¡Qué mala suerte, eh! ¡Qué mala suerte, tío! ¿Qué zurdos había? Estaban Álava, James y Messi. ¿Qué no había más zurdos? Me toca James. Ay, no pasa nada. Voy a hacer el equipo, voy a enseñaros cómo queda y nos vamos a otra cuenta a seguir abriendo. Bueno, como estáis viendo, así se nos queda el equipo, ¿no? Bueno, Black en la portería. André Gómez es que ni siquiera entra, no sé dónde meterlo. Yoshida lo he puesto aquí de central. Noble, que no sé quién es, lo he puesto aquí de medio centro defensivo. Tiene más que André Gómez, es mejor que André Gómez en medio centro defensivo, así que por eso está ahí. El centro del campo, pues James y De Bruyne, que lo cogí cedido. En una banda está Torres, en la otra Neymar, y arriba Negredo. No se nos queda un mal equipo, a lo mejor juego algún partido con este equipo. Ya veremos, pero bueno, nos vamos con la segunda cuenta, ¿vale? Estamos en la segunda cuenta y...
vamos allá, ¿vale? Tenemos los mismos, ¿vale? Pero voy a ir un poco más rápido, ¿vale? Que antes quizá he ido un poco lento. Voy a ir un poco más rápido, ya que... si no, el vídeo va a ser muy largo. Vamos con el primero, que es un portero, ¿vale? Tal y como hemos hecho antes, lo voy a abrir en el mismo orden. Venga, plata, en serio, tío. Es que mirad la cantidad de platas que salen seguido, chaval. ¿Quién eres? Hits. Suizo, libre. No te conozco. No, no te conozco de nada, vaya. Me da un entrenador especial, vale, perfecto. Pues nada, vamos a seguir. El siguiente va a ser un defensa. Defensa, un defensa, lo suyo es que nos toque un Sergio Ramos, un Godín. ¿Qué? Ahí había unos cuantos dorados y negros seguidos, tío. Joder, y había uno dorado ahí asomando ya. Pero ha parado rápido. Martina. Nacionalidad Curazao. Del Hampshire Red. Lateral derecho, no tengo ni idea de quién es este jugador. No tengo ni idea, chaval. Mejora de familiaridad, sí, dame lo que tú quieras. Aún no ha salido ningún oro. Podría salir ahora. En los centrocampistas. No lo sé, no creo. No lo creo, pero bueno. Vamos allá con el centrocampista y... otra plata, tío. Deja de darme platas, hombre. Deja de darme platas. Otra plata, diestro. ¿Quién eres, compañero? No me suena tu cara. Rincón. Pues Rincón, medio centro defensivo de Genoa. Vale, pues nada, nos jodemos porque no nos está tocando nada. Por favor, quiero algo, quiero algo. Dadme aquí uno negro poderoso. Un delantero. Mirad, sin mirar. No estoy mirando, ¿eh? Joder, un plata, si es que da igual que miro que no. Junior Moraes, del Dinamo de Kiev. ¿Me van a dar algo en condiciones o qué? Tío, dadme algo en condiciones, hombre. Quiero algo bien, algo bueno, tío. Vale, quedan tres. Los tres mejores. Vale, primero jugador del Barça. Jugador del Barça, ¿qué nos podría tocar? Pues... Messi, Cristiano, Suárez, Iniesta, Mascherano, Piqué... no sé, ¿qué más? Jordi Alba, Ter Stegen... Rakitic... no sé, tío, hay muchos. Dorado, bueno, no es una negra, pero es una dorada. ¿Qué nos toca? ¡Paquito! ¡Paquito Alcácer! ¡Paco Alcácer, que va a jugar mucho, ¿no? Decía. Vamos a añadiros a miembro de mi club. Y nada, pues nos ha tocado el Cáceres, ¿no? De lo mejorcito que podía tocar realmente. Aunque siendo una bola dorada, nos ha tocado lo peor que nos podía tocar, porque 80 de media es el mínimo en una bola dorada. Da igual, vale, da igual. Quedan dos. Antes en este nos ha tocado Neymar. Vamos otra vez a por Neymar. O por Cristiano, si puede ser, ¿no? Cristiano, Messi, alguno de estos, ¿no? Ojo, mucha bola dorada por ahí seguida, ¿he visto? Vamos a ver. Negra. A ver si sale otra vez tirándose a la piscina. ¿Es diestro? ¿Engancha de volea? Otra vez Neymar, tío. He tocado dos veces Neymar, tío. ¿Y en mi cuenta? ¿En mi cuenta me toca Chicharito? Me están vacilando. Sí, me están vacilando. En mi cuenta me toca Chicharito. Abro en otra cuenta, me toca Neymar. Vuelvo a abrir en otra cuenta, me vuelve a tocar Neymar. Me están vacilando. Bueno, y la cuenta de antes me ha tocado James, cuando la mía me tocó Álava. Me están vacilando y mucho. A ver, van dos zurdos, ¿eh? Ojo la teoría. Van dos zurdos. Lo que quiere decir que ahora me tiene que salir un tercer zurdo. Y ese tercer zurdo, sabéis todos que es Leo Messi. Son los tres zurdos que hay. Si se cumple mi teoría, me va a salir Messi. Como no se va a cumplir, pues saldrá Dani Alves. Por favor, que no me toque Alves, ¿eh? Por favor, que no me toque Alves, que estoy de coña. Se están riendo de mí. No, por favor, tío. Por favor, no me lo creo.
No me lo creo, Dani Alves. Se están riendo de mí. Dani Alves, tío. Dani Alves, de verdad. Dani Alves, que lo había dicho de coña, hombre. Que lo había dicho de coña, tío. No me deis a Dani Alves. Bueno. Hago la plantilla y ahora os la enseño. Pues este es el equipo que se nos queda. Con Hitch en la portería, con Martina y Barzagli como centrales. Barzagli fue el que me tocó en el tutorial. Dani Alves en el lateral derecho. Dani Alves, el jugador de 11 del año. Sí, ese. Rincón como medio centro defensivo. Royce, que es el jugador que cogí cedido, como extremo derecho. Neymar en la izquierda. Y Paco Alcácer como delantero. Pues bien, no es un mal equipo, pero vaya, que me podría haber tocado un Totti mejor. Es que de tres Totis que he abierto, me ha tocado el peor centrocampista, que es James, porque Iniesta y Pogba tienen más valoración. Me ha tocado el peor centrocampista y los dos laterales. ¿Se puede tener más mala suerte, tío? Nos queda una oportunidad más. Espero que en esa oportunidad me toque Messi o Cristiano, ¿eh? De verdad lo digo. Vamos a ir a por allá. Estamos aquí en la tercera y última cuenta, ¿vale? Vamos allá. Los representantes son los mismos de antes. Y me gustaría tener un Totti mejor, ¿vale? Pero lo vamos a dejar de otra vez para el final, ¿vale? Lo mejor para el final. Vamos con un portero, vamos a empezar con el portero como antes. Vamos a seguir el mismo camino, ¿vale? El mismo camino. Empezamos con una negra. Empezamos con una negra. Y ojo que hay pocos porteros. Ojo que hay pocos porteros. Nos puede tocar Neuer, el mejor portero del juego. Y nos toca Claudio Bravo. Nos puede tocar Neuer, que es el mejor portero del juego. O Claudio Bravo, que tiene 85 de media, que es el mínimo para una negra. Me ha tocado uno de los peores porteros que me podía tocar en un balón negro, que quede claro. Me ha tocado algo bueno, porque es un balón negro, pero dentro del balón negro, algo malo. Creo que se me ha entendido, vaya. Vamos con el defensa ahora. Vamos con el defensa, vamos con una bola negra, hemos empezado bien. Y podemos continuar mejor, con otra bola negra, ¿no? ¿Qué bola negra, tío? Si mirad todas las platas que ponen seguidas, tío, es imposible. Dede, del Cruzeiro. Vale, pues un central. Un central más para el equipo. Vamos ahora con un centrocampista. Me gusta Casemiro. Casemiro podría tocar, ¿eh? Una doradita aquí, Casemiro. ¿Por qué no? Vamos a ver. Si es que mirad la cantidad de bolas platas seguidas, tío. Que me tengo una dorada cada 10 platas o algo así. Recio, bueno, nos toca Recio, jugador del Málaga. Bueno, por lo menos un jugador español, de la Liga Española. Vale, me gusta, me parece bien. Al menos, algo es algo, ¿no? El siguiente va a ser un delantero. Tengo el presentimiento de que va a salir Borja. No, es broma, Borja no va a salir aquí. De hecho, no puede salir aquí. Borja es bronce. Pero sí que puede salir, pues no sé, puede salir... Bueno, Borja Bastón sí que puede salir. Por ejemplo. No toca, pero... Como poder pueden salir, ¿no? Toca Atanasia... Joder. Atanasiadis. Joder, ¿pero qué nombre es ese, tío? Un griego. Un delantero que es griego y que está libre. Que está libre. Me imagino que estará en algún equipo de la Bundesliga. ¿Quién es ese, tío? Que no lo conoce nadie. Yo no lo conozco, por lo menos. En fin, vamos a seguir, ¿vale? Vamos con una especie legend. Este puede traer cosas muy buenas, ¿eh? De hecho, mínimo es una dorada, ¿eh? ¿Este lo tenía antes? Tengo Hazard cedido. Me he quedado callado porque estoy pensando. Este no lo ha abierto ninguno de los anteriores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tenía? No me lo preguntéis, ¿vale? No me lo preguntéis porque no lo sé. Vamos a darle. Sí, sí, todo dorado y con alguna negra que habrá por ahí. Ojo, no hay suerte. No hay suerte con la negra, pero sí una dorada. Cuidado, este representante no. No recuerdo haberlo abierto antes. Alex. Nos toca Alex con la cantidad de jugadores que nos pueden tocar. Y nos toca Alex, tío. ¿Están de coña o qué? Me ha tocado de lo peor que podía tocar, tío.
Joder. Joder con la suerte, joder con la suerte. A tope. Siempre. Vamos con un jugador del Barça. Lo suyo es que nos toque una dorada del Barça, que nos ha tocado Alex Vidal, André Gómez. Y el otro, ¿quién ha sido? El otro... ¿Quién ha sido el otro? Me tocó Alex Vidal en mi cuenta, André Gómez. Y después nos ha tocado... Ah, Paco Alcácer, joder. Que era una dorada, bueno. Pues que nos toque una negra del Barça, ¿no? Ni de coña, nos toca una plata. Y nos tocará Douglas. No, hombre, Douglas está en el Sporting ya. André Gómez de nuevo. Vale, bueno, al menos un centrocampista, ¿no? Vale. Vale. Y vamos con los dos últimos. Los dos mejores. Llevo dos intentos seguidos con Neymar. Y en mi cuenta me tocó Chicharito. Quiere decir que ahora me va a tocar Cristiano. No lo busquéis la lógica porque no la tiene, ¿vale? ¡Vamos allá! Vale, si sale una dorada es imposible que salga Cristiano. Pero sí que puede salir... No sé quién puede salir. ¡Gabriel! ¡Ojo, Gabigol! Pues vale, Gabriel, el delantero brasileño. Bueno, tenemos delantero ya al menos. Y ahora queda el último y definitivo. A ver, si en el primero me salió un lateral izquierdo, Álava. En el segundo me salió James Rodríguez, un media punta. A ver, estoy haciendo aquí como un campo, ¿no? Aquí en la mesa. A ver, si me salió Álava, lateral izquierdo, James, media punta, y Dani Alves, lateral derecho, entre los tres forman un triángulo Illuminati. Lo que quiere decir que me va a tocar el del centro. Iniesta o Pogba. La teoría es mala, pero bueno. Da igual, tío. Es lo que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? He tenido que aumentar incluso esto, porque como ha aparecido ese Special Agent ahí de gratis. Vale, creo que es por haber jugado al PES 2016. Puede ser. Vale, mi teoría puede ser válida. Que no toque Dani Alves. Iniesta o Pogba. Según mi teoría, tiene que tocar Iniesta o Pogba. No, hombre. Claro, ahora forman un rombo, ¿no? Los dos laterales en media punta y el portero forman un rombo. Bueno, realmente no está mal, ¿no? Tengo el mejor portero del juego. Pero es que ya tenía un portero bueno, que era Bravo, tío. Me hubiese gustado un Iniesta o un Pogba, ¿no? Que es lo que salía ahí en el medio, ¿no? Del triángulo Illuminati. Que yo me acababa de inventar. Equipo actual libre, claro, como está el Bayern. Que vengo ya. Habilidad clave, mirad las estadísticas de Neuer, 98 de reflejos, 97 atajar, 96 contacto físico, 96 despejar, por favor, qué chitada lleva. Bueno, como he hecho antes, hago la plantilla y os la enseño. Pues bueno, este es el equipo que se nos queda, con Claudio Bravo como portero suplente. Increíble tener a Bravo de suplente, teniendo yo en mi cuenta a un portero de 79 como titular. Increíble, pero cierto. Tenemos a Neuer en la portería, Alex y Dede como centrales, centro del campo tenemos a Recio y André Gómez, y arriba tenemos a Hazard cedido, como he enseñado antes, a Hulk y a Gabriel. Básicamente no hay más, ¿vale? Tenemos también a este jugador, a Thanasiadis, en el banquillo, y ya está. Básicamente este es el equipo que se nos queda, es el último equipo que se nos queda. Y os he enseñado cómo he abierto los representantes estos que han ido regalando en mis otras tres cuentas, ¿vale? Tengo más, pero principalmente uso estas cuatro, ¿no? Bueno, principalmente uso la mía, pero si tengo que usar otra, pues uso alguna de estas otras tres, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es cuando vayan poniendo campañas de estas que van regalando GPs, pues me meto en la cuenta, consigo los GPs y ya está, y me salgo sin jugar ningún partido. Básicamente iré haciendo eso y cuando tengan bastantes GPs acumulados y salgan buenos representantes, será el momento de abrir y abriré mi cuenta principal y abriré en estas otras por si me toca un Cristiano, un Messi o algo. Podré probarlo, ¿no? Aunque no sea mi cuenta, aunque sea en otra cuenta, pero al fin y al cabo es otra cuenta mía. Y me gustaría poder probar a otros jugadores y eso. Por eso básicamente he hecho este Val Opening, ¿vale? Para ver si me tocaba Messi o Cristiano o alguno muy top, ¿no? Me ha tocado Neymar. Que si en algún momento veo que quiero probarlo y no lo tengo en mi cuenta aún, pues... puedo venirme a cualquiera de las otras a probarlo. Básicamente eso, ¿vale? Espero os haya gustado este Val Opening.
Val Opening masivo, ¿no? Porque hemos abierto bastante, bastantes representantes buenos, aunque después no haya tocado gran cosa. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Por cierto, os recuerdo, para que no lo sepa, que esto lo podéis hacer todos, vaya, todo el que tenga el juego se puede meter en otra cuenta. Y no sé hasta qué día es, pero os pueden regalar también estos representantes en otras cuentas por si queréis que a lo mejor tenga... Para tener algunas posibilidades de probar a los mejores jugadores del juego. Nada más, ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.